Ahora. Ahora puedo decir que estoy enamorada. ¿No te parece raro? Me enamoré de ti. Me encantaría decirte esto, pero es muy tarde. Es tarde para todo. Sus experiencias se establecen en el tiempo. El reposicionamiento se da otra vez. Los significados se multiplican. Su importancia es comprendida. Algo vivido una vez sin entender obtiene significado a posteriori. Su ausencia se convierte en una agonía constante y profunda. Pero no hay absolutamente nada que hacer. La felicidad se ha escabullido. El tiempo, que lo cura todo, te hace sangrar. ¿Qué pasó? Lo desperté, señor. Lo siento. No importa. ¿Qué pasó? La señora Celia está saliendo. ¿Puede ir al cementerio? Bien, voy para allá. Tanto lastimará sus almas. Tus lágrimas solo los van a lastimar. Nari. Será tu voluntad, hermano. ¿Nos vamos, señorita Sila? Espere que se calme y luego nos iremos. Sí, señora. Caminemos un poco. Déjalos descansar en paz. Que Dios bendiga sus almas. Amén. Qué lindo gesto el de los globos. Tus padres seguro estarían muy felices.
¿De dónde vino esa idea? Era muy pequeña. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mi mamá me dijo que mi mamá real estaba muerta. Dijo que ella había muerto y que había volado al cielo como un ángel. Mi madre verdadera era un ángel en el cielo. Por eso después de ese día, cuando hacía algo bueno, miraba al cielo, como si estuviera buscando la aprobación de mi mamá. Cuando hacía algo malo, miraba al piso. Si había una tormenta, pensaba que mi mamá estaba enojada. Solíamos soltar globos al cielo con mi mamá. Eran el regalo para mi mamá real, en el cielo. Mi mamá solía agradecer a mi mamá Ángel por haberme dado a luz, por darle la oportunidad de ser madre y de poder estar junto a mí. Por eso los globos me recuerdan a mis ángeles. Tu madre de aquí también era una buena persona. Te amaba como si fuera su propia hija. Puedo darme cuenta de eso. Mi padre y mi madre eran muy buenos, Narin. Si no lo hubieran sido, yo no sería la Sila que soy. Ellos me enseñaron a entregar amor, a ser misericordiosa. Mira, son ángeles ahora, están en el cielo. Pero estoy segura de que me están mirando. Y me envían todas sus fuerzas.